En esos días, el presidente de la República, en una soberana metida de pata, qué bueno, parece que ya el cansancio le está haciendo efecto y está metiendo con mucha frecuencia la pata. Dijo que él no sabía por qué era que a él le rendía tanto el dinero. Y me imagino que tiene que estar arrepentido. Si él hubiese dicho eso hace un año, la negatividad, los comentarios negativos, la furia de la gente contra la figura presidencial, no hubiese alcanzado un 15, un 20% de negatividad. Pero sin embargo, hoy alcanza 50, 60, 65% de negatividad, de rechazo a esa expresión. Porque ya los cuentos se apagaron, ya los cuentos se acabaron. Antes el presidente de la República hablaba todos los días. Todos los días. Ya habla menos. Ya habla menos. Pero lo peor es, ojalá hablara y los hechos fueran buenos. Pero ahora no habla, pero los hechos perjudican a la gran mayoría de la población dominicana. Y lamentablemente a él le rinde el dinero, pero República Dominicana tiene el salario mínimo posiblemente más miserable de América Latina. Mucho dinero guardado, se sigue endeudando el gobierno a un ritmo de 440 millones de dólares semanales, y la gente cada día pierde más posibilidades, es más infeliz, es más pobre y ve más reducida su calidad de vida. Cuando el presidente de nuestro partido le dijo que él era mucho pico, pala y poca tijera, le preguntaron y él dijo que él lo entendió. Claro, presidente, que usted entendió que todo lo que usted ha inaugurado, en más de un 90% lo que usted ha inaugurado, se lo dejó el Partido de la Liberación Dominicana a más de un 70, 80, 90%. Esa es la realidad.